Muy buenas noches, amigos del mundo. Yo, Ramiro López, el chamán llanero, hoy les voy a contar la verdad sobre el gran cantante Juan Gabriel, mexicano, el gran compositor, el gran hombre, el humanista Juan Gabriel. Quiero contarle al mundo que lo acabé de invocar, su espíritu, lo acabé de invocar. Juan Gabriel me ha contado cosas aterradoras, cosas muy graves que me pasaron. Sencillamente por la ambición desmedida de su hijo Iván Gabriel, ambicioso, codicioso, despiadado, vago, sinvergüenza, degenerado, que ha codiciado el dinero de su padre, Alberto Juan Gabriel, y decidió de manera amigosa darle la vida a nuestro gran compositor, cantante mexicano, latinoamericano, Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel o el Divo de Juárez. Juan Gabriel me acaba de contar, ya que yo acabo de invocar su espíritu, y él me ha manifestado llorando, muy triste, porque él ya no puede estar en carne como lo estoy yo, como lo están en este momento ustedes que me están viendo. Y él se encuentra lloroso, triste, acongojado, melancólico, aburrido, pensativo en espíritu. Me ha dicho que su hijo Iván Gabriel fue quien le quitó la vida, ya que aprovechando la confianza que Juan Gabriel le tenía, le suministró, le hizo un cambiazo en las pastas que tomaba Juan Gabriel. Al parecer, para su depresión, el captopril, el triptanol, y le hizo el cambiazo. Y le metió una pasta venenosa, le dio a tomar un veneno letal, lo envenenó y lo mató, ocasionándole junto a este veneno otra pasta que le produjo un paro cardíaco a Juan Gabriel Alberto, al cantante, al compositor mexicano, gran compositor, debido a la ambición que este muchacho, este hombre, este fulano llamado Iván Gabriel, quien era su manager, quien era su hombre de confianza. Entonces aprovechó la confianza del maestro Juan Gabriel y le dio el veneno para matarlo, debido a que Juan Gabriel, me lo acaba de confesar el mismo Juan Gabriel, el espíritu de Juan Gabriel me lo acaba de confesar, que debido a su gran fortuna adquirida por él, debido a sus grandes méritos como compositor y cantante de rancheras, de pop, de baladas y de lo que se quiera decir, porque era un maestro, llorando con lágrimas en los ojos. Yo no me quería morir, yo no quería morirme, Yo no quería fallecer, yo quería seguir cantando con mi mariachi, con mi público, me hacía falta, estaba listo para continuar. Pero el joto, pinche güey, cabrón, de mi hijo, Iván Gabriel, me mató, me quitó la vida, me eliminó, me exterminó de este mundo para quedarse con toda mi riqueza, con todos mis dólares, mis euros, con todas mis joyas, con todos mis autos, con todas mis casas. Él me lo dijo. Yo no quería morir, chamán, yo no quería fallecer. Yo estaba muy contento, yo vivía muy bien. Hasta que lo conocí. Vida, vida con dolor. Era él, el Iván Gabriel, sinvergüenza, muérgano, pinche joto, cabrón. Entonces Iván Gabriel se ha llenado de odio porque el maestro Juan Gabriel, el maestro Aguilera, pensaba dejarle la mitad de la riqueza a su compañero, a su amor, a su media naranja sentimental, a su novio, un muchacho joven, un muchacho bien presentado, de rostro apolíneo, pero eso le ha desatado la ira y la furia a Iván Gabriel, hombre maléfico, dañado, perverso, ambicioso, codicioso, que como le gustaba la plata fácil, sin tener que trabajar, todo se lo quitaba a su viejo, al gran maestro Juan Gabriel. Juan Gabriel llorando me lo ha comunicado y ha producido gran tristeza en mí, en Ramiro López, el chamán llanero, debido a que yo también soy admirador del gran Juan Gabriel, del gran maestro Aguilera, del gran compositor, quien fue interpretado por las diferentes voces del mundo. Juan Gabriel murió, pero no por muerte natural, sino porque Iván Gabriel lo asesinó para quedarse con su riqueza, motivo por el cual no permitió ver su cuerpo, ni permitió que le realizasen los debidos peritajes científicos y determinatorios de su exceso, de su colapso, de su muerte. Entonces le informa al mundo que Juan Gabriel, el maestro Aguilera, fue exterminado por su hijo Iván Gabriel Aguilera, su hijo, hombre de confianza. Hasta luego, amigos del mundo. Nos veremos en una próxima oportunidad. No se les olvide que no somos dos, somos uno, no somos uno, somos dos. Él es yo, yo soy él, él es yo, en uno solo. El diablo, Ramiro, uno solo para servir al mundo. Chao.